Tomorrow's never promised, but now is the time for hopes arising. Lo que yo pensaba antes que era emprendimiento, una cosa muy lejana, ¿no? Que una joven como yo no podía hacerlo. Y como que lo hacía las personas mayores como con mucha creatividad y que se lanzaban ahí al pozo y como muy lejano, ¿no? Emprendimiento para mí al principio era algo imposible. Comenzar una nueva etapa podría ser riesgo. Solo montar una empresa y ganar dinero. El proyecto resulta totalmente innovador, ¿no? En distintas líneas. Muy importante el poder trabajar todo lo que es el emprendimiento en FP básica, ya que no está contemplado. Por otra parte, la metodología en la que se ha trabajado ha sido un punto muy importante, el poder incluir un formador, una formadora dentro del aula. El profesorado, nos vamos reciclando, vamos formándonos, actualizándonos, pero nunca de esta manera. El hacerles trabajar las dos, sí, sobre una línea de proyecto que empieza y que acaba, que rompe la dinámica del profesor que está enfrente y ellos deciden si atienden o no atienden. Nos ha planteado esa convivencia. Por una parte, si hemos mantenido contenidos y metodología tradicional, y por otro lado hemos introducido estas metodologías más activas, ha sido más valor añadido, fuera del aula. El proyecto ha vivido, ¿no?, por el mismo, que ha tenido sus ciclos, se ha incorporado, sí, se ha dado valor añadido, yo diría, sí, sin duda, a la asignatura. Terminar aquí para los chicos ha sido, ¿no?, una experiencia vital. De cara a los alumnos, yo creo que sí que se produce un salto cualitativo muy grande en pasar de la idea al proyecto. Yo me lo curro en mi ordenador, en mis cuatro paredes, en mi aula y tal, y de ahí a sacar esa idea fuera del aula, a tener que contarla, a tener que contar con otras opiniones, prescriptores, colaboradores, la aprender a trabajar en equipo, creo que eso de cara a los estudiantes sí que es esto un salto importante. Sí, además yo creo que también en general la FP pues tiene un estigma un poco como que son estudios de segunda y demás, ¿no? Y yo creo que es interesante que se hagan apuestas por reforzar el que las formaciones profesionales acaben teniendo mejor competencia, mejor cualificación, no solamente profesional, que la tienen porque son muy específicas, sino en esas competencias personales o transversales que puedes acabar aplicando en muchas cosas. El año me ha parecido bastante bien entretenido, ha estado muy movido, se ha explicado muy bien las cosas y las actividades han estado muy bien, por ejemplo de la realidad virtual. Aprende también a ver cosas diferentes, también te ayudan a ver cómo puedes diferenciarte o puedes ayudar en mi resumen o mi experiencia. Y ahora he visto que yo también puedo ser emprendedora. Ahora es algo más accesible. Comenzar una nueva etapa desarrollando tus habilidades y tus capacidades. Poder montar una empresa, pero con fines para ayudar a los demás. Innovación. Sí. Trabajando con personas, mejorando sus competencias personales y profesionales. Y yo creo que eso por sí es interesante.